Visita las calles de campamento donde se realizan obras en el acerado con fondos Profea. El próximo martes se realizará una lectura pública en el Diego Salinas con motivo del Día del Libro. Además se entregarán los premios del certamen de relatos cortos Letras del Sur. La campaña de educación vial ha llevado un circuito de carts y bicis al Colegio Santa Rita. Presentado el libro Cartas al Viento en la sede de la Asociación Carmen Bru, en este acto colaboró la Asociación de Mujeres y la Delegación Municipal de Cultura. El trofeo, trofeo CEPSA La Cañada cumple 20 años. Comenzamos este tiempo informativo en esta jornada de viernes con la que se cierra esta semana. Tenemos que invitarles a que pasen ustedes este fin de semana en nuestro municipio sanroqueño porque la Universidad Popular que coordina la Teniente de Alcalde Mercedes Sánchez organiza para mañana sábado 20 de abril. Su séptima convivencia en Alpinal del Rey, una cita ya tradicional que moviliza a cientos de alumnos y monitores de esta institución, llegados con sus familiares desde todos los puntos del municipio. Se estima que será alrededor de medio millar de personas las que asistan, ya que se contará con la presencia de familiares y amigos de alumnos y monitores de la Universidad Popular, pues la convivencia está abierta a todos. El programa de actos comenzará con una recepción a las 10 de la mañana en el aula de la naturaleza. Y al inicio a las 11 de la mañana de una ruta de senderismo desde la entrada del Aula de la Naturaleza. A diferencia de otros años, no es necesario inscribirse, cada uno va al pinar por sus propios medios y la comida la aporta cada uno de los participantes. Y también les informamos que esta mañana de viernes, niños y niñas de dos clases de primero de primaria del Colegio Santa María la Coronada, han visitado la Biblioteca del Casco de San Roque. El objetivo de estas visitas es que se produzca un acercamiento a las bibliotecas y conozcan su funcionamiento y todos los servicios que pueden disfrutar en ella. La visita finaliza con una actividad en la que los pequeños crean como manualidad un marcapáginas y se les lee un cuento a través de un kamishibai, una técnica creada en los templos budistas del Japón. Y ahora sí, echamos un vistazo a esas noticias que les hemos anunciado en titulares. Así les eh, comentamos que el alcalde Juan Carlos Ruiz Bois, ha visitado las calles Isabel Pérez Morales y Aurora, ambas en campamento. En la primera ha finalizado la sustitución del acerado, mientras que en la actualidad se está trabajando en la segunda de las calles. Las dos obras se incluyen en el plan Profea 2012, lo que supone también la creación de varios empleos de carácter temporal. El primer edil explicó que ya están culminadas las obras en la calle Isabel Pérez Morales y ahora ha podido ver con los vecinos cómo se desarrolla la actividad en la calle Aurora, donde se mejora el firme del acerado, así como el acceso a cada uno de los garajes de la zona. Además señaló que está previsto el posible soterramiento del cableado, tanto de teléfono como de electricidad, lo que repercutiría en el embellecimiento de la zona. También pues visitando las obras del Plan Profea en Campamentos, donde ya se han culminado las tareas en la calle Isabel Pérez Morales y ahora viendo con los vecinos la actividad en la calle Aurora, donde se está mejorando el firme del acerado, se está mejorando el acceso a cada uno de los garajes de, de los propietarios, de los vecinos de esta zona y se ha dejado previsto el posible soterramiento de, de todo lo que es el cableado, tanto de teléfono como de electricidad que está todo preparado para que las empresas suministradoras pues lo realicen cuanto antes y se pueda pues embellecer esta zona. El Programa de Fomento del Empleo Agrario, PROFEA, consiste en la realización de obras en los municipios para cuya ejecución se contratan a desempleados. El Servicio Público de Empleo Estatal, SEPE, organismo dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, es quien abona el coste total de la mano de obra y costes salariales de los proyectos que presentan los municipios gaditanos para ser ejecutados con fondos PROFEA. Por su parte, la Junta de Andalucía, con 4,6 millones de euros, un 75%, y Diputación de Cádiz, con 1.215.000 euros, un 25%, se encargan de subvencionar los gastos de materiales para realizar las obras. Y continuando en este tiempo informativo, el próximo martes 23 de abril se celebrará en San Roque el Día Internacional del Libro. Con este motivo se realizará una lectura pública que, como en años anteriores, recoge las obras finalistas y ganadoras del certamen de relatos cortos Letras del Sur, este año en su decimosexta edición. El acto tendrá lugar a partir de las diez y media en el salón de actos del edificio Diego Salinas el alcalde juan carlos ruiz boix el teniente de alcalde delegado de bibliotecas manuel melero y el director de la refinería cepsa campo de gibraltar ramón segura iniciarán el acto con la entrega de los premios a los ganadores del certamen y se continuará con la lectura de los relatos por parte de los alumnos desde la delegación de bibliotecas se invita a todos los sanroqueños a acercarse a cualquiera de las bibliotecas a lo largo del día para recoger como es costumbre un ejemplar donado por la red de bibliotecas y subvencionado por cepsa que Coge las obras ganadoras y finalistas de la decimosexta edición de Letras del Sur. El jurado del certamen literario de relatos cortos Letras del Sur ha celebrado su decimosexta edición y este año ha vuelto a orientarse por tercer año consecutivo a los escolares del municipio y creadores jóvenes de toda España. Esta actividad es una iniciativa de la red de bibliotecas y de la Delegación de Juventud y cuenta con el patrocinio de la empresa CEPSA. Alumnos del Colegio Santa Rita de Campamento han disfrutado de una jornada de educación vial organizada por la policía local. Los estudiantes pudieron montar en carts y bicicletas por un circuito montado en el patio del centro bajo la supervisión de varios agentes. El alcalde Juan Carlos Ruiz Boix ha visitado el colegio y ha aprovechado para hablar con los policías y con varios profesores sobre el desarrollo de la jornada. El primer edil ha declarado que esta campaña, así como esta actividad en concreto, se repite en todos los centros públicos del municipio desde el mes de septiembre. Pues visitando el Colegio Público de Santa Rita en campamento y participando en una de las actividades de educación vial, una de las secciones que tiene la policía local, en este caso de dar conocimiento y a los más pequeños en materia de educación vial y en este caso con una de las actividades que más ilusión les, les da, que es cuando se montan los circuitos, tanto para car como para bicicleta, y es una de las actividades más demandadas que se realizan desde la Delegación de Seguridad Ciudadana. Igual que se hace hoy en el Colegio de Campamento, se repite durante todo el año en todos los centros educativos, en todos los centros públicos del municipio de San Roque la delegación de seguridad ciudadana que coordina el teniente de alcalde juan manuel ordóñez imparte clases de educación vial en todos los centros educativos públicos del municipio se trata de enseñar nociones sobre circulación problemas generados por el tráfico especialmente en el entorno de los colegios normas de comportamiento de peatones viajeros y conductores de bicicletas y ciclomotores entre otras cuestiones paralelamente la delegación de juventud que coordina el teniente de alcalde josé antonio rojas y la de seguridad ciudadana organizan el concurso de dibujo paso de cebras, destinado a todos los estudiantes del municipio, una iniciativa que cuenta con el patrocinio de Cepsa y el apoyo de Multimedia. El año pasado se recibieron unos 3000 dibujos. El plazo de presentación de trabajos finaliza el 24 de mayo. Ahora llega el momento de acercarnos a la publicidad. El consorcio de la Zona Franca de Cádiz invertirá 3,7 millones de euros para modernizar los polígonos industriales y comerciales de los barrios, con un total de 38 actuaciones. El presidente del Partido Popular de Cádiz, Antonio Sanz, realizó el miércoles el anuncio tras tener constancia de que el paquete económico pasará el próximo lunes para su aprobación por el Comité Ejecutivo de la Zona Franca, organismo que dará luz verde a la iniciativa. Sanz detalló que las obras, que serán cofinanciadas con fondos FEDER abarcarán tres grandes bloques de actuación. De los 3,7 millones de euros, unos 100.000 euros se destinarán a labores de potenciación y promoción del parque empresarial, siendo el grueso del monto, los 3,6 restantes, los que se gastarán en la mejora de las infraestructuras. La inmigración en el estrecho vuelve a mostrar su cara más dura. Un hombre de origen subsahariano fallecía este 17 de abril tras volcar dos embarcaciones hinchables que trataban de ganar las costas españolas y en las que en total viajaban 15 personas. El inmigrante fue trasladado de urgencia en helicóptero hasta la isla de Las Palomas, pero los servicios sanitarios no pudieron hacer nada por salvar su vida. Los otros 14 inmigrantes fueron llevados al puerto de Tarifa sin que coste la existencia de personas desaparecidas. La sesión plenaria de Diputación este miércoles consiguió sacar adelante nueve propuestas, seis de ellas por unanimidad. Entre ellas se encuentra la solicitud al Servicio Andaluz de Salud, el SAS, de instalar y dotar de una unidad de hemodinámica el área sanitaria del campo de Gibraltar, debido a que, como defendió el Partido Popular, las más cercanas se encuentran a más de 100 kilómetros, lo que supone un riesgo adicional para unas afecciones en las que una respuesta temprana es vital. La Delegación Municipal de Parques y Jardines de Algeciras ha culminado la plantación de 800 árboles y 2.600 arbustos, realizada durante los últimos meses tanto en el centro como en las barriadas. El concejal responsable del área destacó que ha sido la mayor iniciativa de estas características que se ha llevado a cabo en la ciudad. Todas estas plantas se encontraban en el vivero municipal procedentes de diferentes partidas. La campaña comenzó en noviembre y se ha completado este mes. Por lo que respecta a los árboles, se han plantado acacias, plataneros orientales, chaparros, acebuches, madroños, naranjos, arces, fresnos o lagunarias, entre otros. Continúan ustedes en Canal San Roque Televisión. Los jueves son jueves socialistas en el Partido Socialista de San Roque, donde tienen lugar charlas y coloquios sobre la política actual a todos los niveles. Este 18 de abril se contó con la presencia de María del Carmen Medranda desde UGT Madrid, quien contó la realidad de lo que ocurre en la Comunidad de Madrid con la privatización de centros sanitarios puestos en marcha con dinero público. El acto fue presentado por el secretario general del Partido Socialista de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix. El caso de la Comunidad de Madrid sobre la privatización de hospitales y centros sanitarios se explicó en la charla No a la privatización de la sanidad pública de este jueves en la Casa del Pueblo del PSOE. El secretario general del PSOE de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, recordó que se trataba de dar a conocer cómo la política central está privatizando centros que fueron en su día construidos con inversiones públicas, consecuencia de los recortes de la política que lleva a cabo el Gobierno Popular. Como ejemplo, la charla que ofrecía desde UGT Madrid María del Carmen Medranda de lo que está aconteciendo en su comunidad autónoma gobernada por el PP y que pretendía dar cuenta de lo que sucede allí y que está derrumbando el estado de bienestar y los derechos de la ciudadanía. Es una nueva charla de debate que mantenemos los jueves socialistas en la casa del pueblo de San Roque en este caso agradeciendo la presencia de la compañera de UGT de Madrid, María del Carmen Medranda, que es la responsable de sanidad en la Comunidad de Madrid y nos va a comentar cuál es la realidad de lo que viene ocurriendo en materia de sanidad en la Comunidad de Madrid con esas políticas que está realizando el gobierno en este caso de Ignacio González en cuanto a privatizaciones de servicios públicos de hospitales que han sido construidos con dinero público y que ahora se tiene la intención de privatizar. ¿Cuáles son los recortes que vienen sufriendo los ciudadanos? ciudadanos y las ciudadanas de la Comunidad de Madrid que no están tan lejos, están a tan solo 600 kilómetros en nuestro propio país y para que se compare con cuáles son los servicios que sigue manteniendo con grandes esfuerzos, con muchas dificultades económicas la Junta de Andalucía a través del Servicio Andaluz de Salud. Creo que va a ser una conferencia interesante y vamos a seguir manteniendo viva pues esta Casa del Pueblo a la que acuden pues. Cada semana, cada jueves, pues entre 50 y 60 militantes para observar cada una de las charlas de debate en las que la participación de los vecinos y vecinas que nos acompañan también es muy importante. Jesús Mayoral, portavoz del Partido Independiente del Valle del Guadiaro, ha salido en respuesta a unas declaraciones realizadas por el presidente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar respecto a su persona y su partido conforme a las críticas vertidas sobre el ente. El presidente de la mancomunidad ha sido invitado a participar en un programa de entrevista a Noticias A2 de Canal San Roque Televisión y entre las preguntas que se le realizaron... Una fue referente a las críticas que ha arrojado el Partido Independiente del Valle del Guadiaro y su portavoz Mayoral sobre la gestión de Mancomunidad. En una de sus respuestas el presidente decía que Mayoral se reivindicaba con esas críticas y ante ello Mayoral ha querido contestarle diciendo que se reivindica con su trabajo, es decir, con la gestión económica del municipio, que según manifiesta se lleva muy bien. En su respuesta el presidente de Mancomunidad también manifestaba que Mayoral no sabe nada de la gestión de mancomunidad porque no está dentro de ella y ante esto el portavoz del PIB ha dicho que lo conoce perfectamente porque lleva años siguiendo sus presupuestos. Y fíjese, lo que sí conozco es que no recibe nada al municipio de San Roque de la mancomunidad, ningún servicio, cero servicios y estamos aportando dinero a esa mancomunidad. Eso es irrefutable. Lo único que este, eh, los vecinos reciben de la mancomunidad es el servicio de basura y de agua a través de la empresa Argesa, que por cierto les, eh, eh, nos cuesta mucho dinero pagar esos servicios y eso lo está pagando el ciudadano. Por eso es mi gran preocupación y con ese plan de ajuste de unos 31 millones de euros pues eh, estoy seguro, seguro de que en 10 años no podrá haber rebajas de estas tasas de agua de basura. Por lo cual he manifestado y sigo manifestando que a nuestro equipo de gobierno pues, eh, les voy a invitar a que se adhieran a nuestro programa electoral y tratar de rescatar esos servicios porque nosotros, en menos de 10 años, sí podremos bajar el coste de esos servicios. Además, Mayoral ha querido dar a conocer que la mancomunidad del campo de Gibraltar es la segunda más endeudada de España, con 4.058.000 euros, y que si ahora van a tenerse a un plan de ajustes, el endeudamiento va a crecer y Mayoral... Eso le preocupa porque cree que eso puede afectar a San Roque y al presupuesto sanroqueño porque puede hacer que se retenga la participación de tributos del Estado y a San Roque le ha costado mucho esfuerzo estar tan bien como están ahora y no quieren verse perjudicados por Mancomunidad. Por otra parte, el presidente de Mancomunidad también se le preguntó en el programa de televisión sobre el pago al alcalde de Jimena por parte de Mancomunidad y ante esto Mayoral ha manifestado que los alcaldes son miembros natos y que eso no tiene nada que ver con la vicepresidencia y que por lo tanto solamente deberían de cobrar como alcaldes. Así el PIB lo que pide es que se quiten las duplicidades. Numeroso público compuesto principalmente por mujeres asistió en la tarde de este jueves a la presentación del libro Cartas al viento de la linense Joaquina Cañadas. El acto tuvo lugar en la sede de la Asociación de Mujeres Progresistas Carmen Bru con la organización de la Asociación Cultural Linense Mar del Sur y la colaboración de la Delegación Municipal de Cultura. La teniente de alcalde delegada de Cultura, Dolores Marchena, participó en la presentación del libro junto a la autora y a la presidenta de Mar del Sur, Ana León. Marchena destacó la colaboración de la Asociación Carmen Bru al ceder sus instalaciones para este acto, así como la organización llevada a cabo por Mar del Sur. Además, la concejal leyó un fragmento del libro. Veo que hoy también nos acompañan compañeros que quieren disfrutar de la presentación del libro que nos trae Joaquina. Cañadas. quiero agradecerle especialmente que haya elegido la, la sede de la asociación de mujeres progresistas Carmen Bru aquí en San Roque para para dar a conocer su libro y por supuesto agradecer también la visita y la colaboración de Ana León de Mar del Sur ya es asidua colaboradora con la con la delegación igual que, que la asociación en la que nos encontramos hoy. Y sin más, quiero dejarles directamente con Joaquina para que. os desgrane un poquito Cartas al Viento, como creo que es su segunda. su segunda obra y como, como nació y, y qué evolución ha ido teniendo a lo largo de estos meses. Cartas al Viento. Muchísimas gracias, como siempre, de verdad, desde la Delegación de Cultura. Y como sabéis, para cualquier actividad. Joaquina, espero que repitamos pronto. ¿Vale? Ana León, por su parte, recordó que su colectivo ya participó recientemente en otro acto cultural celebrado en el Palacio de los Gobernadores, mientras que Joaquina Cañadas explicó el contenido del libro y también leyó varias páginas. Una mañana de mayo tomándome un café, como eso sol que ilumina, entró él en aquel bar. Mi mano se quedó en alza, con la taza suspendida. El panto estaba en la otra, sin poderlo remediar. Me levanto, le doy asiento. Por favor, siéntese. Le digo todo aducido. Él se queda mirándome, pues tampoco le resultaba yo indiferente. Tome asiento. Gracias, le oigo decir. Su voz era como un susurro, su boca como una rosa, su pelo negro azabache le caía por la frente como una cascada, sus ojos verde mar... Se me clavaron en los míos y me hicieron enmudecer. El apetito ya se me fue. Me sobraba ese café y también ese pan tostado con aceite y tomate que tanto me gusta. Le pregunto, ¿qué quieres tomar? No recuerdo si me presenté, ni tampoco qué respondió él. Desde ese momento el mundo se paró y solo estábamos él y yo, solo los dos. Su mirada me llevó por otros mundos, desconocidos para mí de donde no quería volver. Nos cogimos de la mano y muy juntitos los dos emprendimos ese camino, el camino del amor. Paseamos por mi pueblo hablando de tantas cosas, de su vida, de mi vida, los cambios que da la vida. Cartas al Viento es un canto a la vida alternativa dedicado a la homosexualidad y con dos hombres como protagonistas, Tony y Robert, que comparten su amor desde ambos lados del estrecho. Está prologado por Juan Emilio Ríos, presidente del Ateneo de Algeciras y ha sido publicado por la editorial Celeer de Málaga. Se trata del segundo libro de Joaquina Cañadas tras su obra Charlas con mi nieto. La autora se reconoce autodidacta y escribe tanto poesía como relatos, si bien se siente más cómoda en ese último género. Pasamos ahora a ofrecerles la información deportiva. Durante la jornada matinal de hoy viernes se ha presentado en las instalaciones del Club de Golf La Cañada la vigésima entrega del trofeo de CEPSA. Este campeonato significa mucho por la puesta del golf de base y para el desarrollo en la comarca para deportistas con discapacidades físicas y psíquicas. El torneo CEPSA se va a celebrar del 24 al 28 de abril y constará de cuatro competiciones distintas. La presentación del mismo ha estado presidida por Juan Manuel Ordóñez, teniente alcalde delegado de Deportes, Juan Roca, teniente alcalde del Valle del Guadiaro, el Edil Jesús Mayoral, Amalia Puigdengolas, responsable de comunicación de CEPSA de Campo de Gibraltar, y José Chapaza, vicepresidente del Club Municipal La Cañada. Amalia Puigdengolas, responsable de comunicación de CEPSA, Destacaba los 20 años de colaboración con un evento deportivo la más larga en el ranking de la compañía. Y bueno, yo también quiero resaltar que 20 años, 20 años son mucho. 20 años es la colaboración más larga que tenemos eh, con un patrocinio, ya sea cultural o deportivo. Detrás, yo creo que en el ranking estaría el yacimiento de Cartella, que también en San Roque. 20 años, siempre en San Roque, nuestro municipio. Y no por ellos, con menos ganas o menos énfasis, porque la rutina nos lleve a hacer el mismo torneo todos los años. De ahí es de agradecer la labor de, del club, que son los que se estrujan la cabeza año tras año para ver cómo mejorarnos y también adaptarnos a las circunstancias económicas del momento que impiden pues que los recursos no sean como como otros años, pero bueno, pese a esas dificultades, 20 años después, yo no llevo todo ese tiempo, pero ya llevo unos cuantos. He podido comprobar la profesionalidad y el entusiasmo con la que todo el club muestra y el cariño, ¿no? Se muestra en este torneo. Y lo más importante, los protagonistas, los niños, el golf adaptado para esas personas que tienen algún tipo de minusvalía y que tienen los mismos derechos a, a disfrutar del campo y a disfrutar de, del deporte del golf. Y luego, pues ya los seniors, ¿no? que en esa etapa de, de retiro pues pueden dedicar más tiempo para, para practicar el deporte, y como no, las damas y caballeros. Yo espero que, que el campeonato cumpla las expectativas de otros años para nuestros invitados y que podamos pasar unos días en común en, en nuestro municipio, en el de todos, en San Roque. Jesús Mayoral ha destacado la importancia del encuentro deportivo, uno de los más importantes de la temporada de los que se celebra en la cañada y especialmente incidía en la actividad programada del golf adaptado. Bueno, una vez más nos encontramos entre uno de los eventos que ya lo ha dicho Pepe Chapaza, es uno de los más importantes que tiene el club porque CEPSA está comprometida desde el inicio y a mí me ha asombrado además ya por el número que se va. Es de decir, 80 mmm, discapacitados o minusválidos que puedan pasar a hacer un, un torneo de este tipo y tal, pues es una cifra muy importante. Eso quiere decir que todo el campo de Gibraltar, y quizás de fuera del campo de Gibraltar, van a venir a disfrutar de este torneo. Yo sé que todo va a salir bien porque sé lo profesionales, el empeño que pone la Junta Directiva siempre de la Cañada, nos conocemos de toda la vida y creo que va a ser un año más, que aunque bien decía con algún medio económico menos, pero siempre con el esfuerzo del club, van a ser unas jornadas de éxito, como siempre. Por último, Juan Manuel Ordóñez agradeció a la empresa CEPSA su esfuerzo para la celebración de este evento deportivo que aglutina a la base de la entidad municipal y, por otro lado, a chicos y chicas con discapacidades físicas y mentales. Y El agradecimiento, como no, desde el ayuntamiento y, y en nombre de Juan Carlos Ruiz Boyer, cual hoy no se puede asistir por motivos de agenda, a la empresa CEPSA y, como no, a la dirección de, del club de Gol la Cañada. ...es un club que como hemos visto... ...trabaja potencialmente para hacer... Eh, ...anualmente un proyecto que es adaptado... ...para los diversos colectivos... ...y entre ellos con la ayuda de CESA... ...y esta vigésima entrega si no me equivoco... ...Amalia, de este torneo adaptado... ...para, para personas con discapacidad física y mentales... ...el cual eh, abre puertas para hacer un deporte más amplio y más comunicativo con la práctica del golf. Quiero agradecer a Amalia no solo en, en el deporte del golf, sino con la delegación de deporte en la cual regento la ayuda que ello supone poder abrir no solo al deporte base, sino también a otros colectivos a lo largo del año y en el cual lleva trabajando muchísimo tiempo. También agradecer a Ángel. Estos proyectos que llevan a cabo desde el Club de la Cañada y en el cual animo a que siga trabajando en colaboración con el Ayuntamiento y evidentemente otras empresas como es CESA en seguir proyectos tan bonitos como este. Gracias. El torneo Cepsa arranca el 24 de abril con el torneo de golf adaptado en el que se darán cita 80 jugadores con discapacidades físicas y psíquicas. En la jornada del miércoles 15 el golf adaptado será el protagonista con la participación de 60 jugadores en la calle de prácticas donde se habilitará un mini campo de golf destinado a jugadores con discapacidades. Servirá para clausurar el curso 2012-2013 y habrá una comida, entrega de premios y una divertida fiesta. El viernes 26 de abril se celebrará el torneo con casi 80 golfistas de la modalidad Stableford, con salida al tiro a las 8 y media de la mañana. Una vez disputada la prueba, se ofrecerá una comida en el restaurante del club. El día 27 de abril, sábado por la mañana, con las categorías infantil junior que disputarán 120 golfistas en la modalidad Medal Play. A mediodía será la entrega de premios acompañada de una comida en la terraza para los más pequeños. Por último, el domingo día 28 de abril será el turno para las damas y caballeros que participarán en la modalidad Stableford con salida al tiro a las 8 y media de la mañana con finalización a las 4 y media. Con la entrega de premios de damas, caballeros y seniors se clausurará el vigésimo torneo CEPSA. Diego Pérez Gigi, entrenador del Club Deportivo San Roque, destacó ayer jueves tarde en rueda de prensa que quiere dar lo mejor posible en las posiciones cercanas a la liguilla de ascenso ya que es importante para el club y para el prestigio de todos. El entrenador del Club Deportivo San Roque ha manifestado en rueda de prensa que la semana ha sido muy tranquila después de haber logrado el objetivo de puntuar el pasado domingo en casa ante el Algeciras. Uno de los mejores equipos de la categoría y por otro lado, tranquila en el aspecto de haber alcanzado semanas atrás el objetivo principal de la permanencia. Por lo tanto, ahora lo que quieren es quedar lo mejor posible. Si quedan quintos, mejor. Y si quedan sextos, mejor que séptimos u octavos. Yo creo que la resaca de la semana que te da una tranquilidad de haber hecho las cosas bien, o por lo menos haberlo intentado, y te da una tranquilidad. Nosotros ya llevamos varias jornadas viviendo la tranquilidad que da el objetivo, haber conseguido el objetivo, pero bueno, después de hacer un buen partido y después cómo fue el partido, la verdad es que esta semana hemos, hemos seguido trabajando con la misma tranquilidad que siempre, pero bueno, con un puntito de alegría porque siempre es bueno competir con, con un equipo vecino, con un equipo que yo creo que si no es el mejor de los mejores de la categoría. Y bueno, yo creo que a ver si esta semana se refrenda a las buenas sensaciones que nos ha dado esta semana tan tranquila, que, que seamos capaces de competir en Corea. Después, que... después de un punto hacia arriba, ¿qué bien? ¿Mantenerse? No, ya hay que buscar objetivos de quedar lo más arriba posible. Tenemos a equipos que están detrás nuestra que nos pueden coger y tenemos... creo que todavía es factible de poder subir alguna posición. Yo creo que ese es el objetivo que nos tenemos que marcar hasta final de temporada. Primero hacer eh, un ribardismo, después. Sé lo más honrado posible porque sabemos que de nuestro resultado dependen también muchas cosas. Jugamos contra Coria que está pugnando con el Agecira, tenemos que tener sensibilidad con el Agecira, después jugamos contra el Ayamonte que está compitiendo con el los barrios para salvarse, tenemos que tener sensibilidad con los barrios. Yo creo que, que nuestro papel ya en esta liga es de intentar ser una mano, primero a nosotros para intentar escalar puestos eso está claro, y segundo, pues si podemos ayudar y sobre todo no alterar la, la competición, que es lo que nosotros tenemos que hacer hasta el final. El próximo encuentro se celebrará contra Arcoria este domingo a las 11.30 horas y el entrenador ha dicho sobre el rival que es un equipo muy fuerte y que saldrá al campo a sacar puntos porque se están jugando a ascender. En cuanto al ánimo de la plantilla tras los últimos buenos resultados, afirma que llevan semanas muy buenas con buenos resultados y con buen juego y piensa que el ritmo que le dan a los partidos es muy alto y están siendo superiores a sus rivales. Eso es lo que van a intentar seguir haciendo hasta el final. Y así finaliza este tiempo informativo con él también la semana. Saben ustedes eh, que pueden mantenerse informados a través de nuestras dos páginas en internet, www.sanroque.es y www.multimediasanroque.com. Visita las calles de campamento donde se realizan obras en el acerado con fondos Profea. El próximo martes se realizará una lectura pública en el día Salinas con motivo del Día del Libro. Además entregarán los premios del certamen de relatos cortos Letras del Sur. La campaña de educación vial ha llevado un circuito de carts y bicis al colegio Santa Rita. Presentado el libro Cartas al viento en la sede de la asociación Carmen Bru en este acto colaboró la asociación de mujeres y la delegación municipal de cultura. El trofeo, trofeo CEPSA La Cañada cumple 20 años.